GT Arcade y GT Arcade Creator Team traen este video. Amigos, amigas, suscriptores de mi canal, les mando un gran saludo, espero que tengan una linda semana. Bueno, y partimos la semana con algunos ajustes que recibió Persephone, la unidad WS nueva que va a llegar para el año nuevo chino en el servidor de prueba. Primero vamos a ver su segunda habilidad, la canción de la cosecha, que cuesta 2 energías. Nosotros sabemos que esta habilidad hace 140% de daño cósmico a todos los enemigos, con un daño adicional equivalente al 6% de la vida máxima de Persephone, y al mismo tiempo hace que todos los enemigos que tengan una semilla plantada dentro de sus cuerpos producto del ataque básico germinen y empiece a ejecutarse el efecto que cada vez que un enemigo se mueva va a recibir un daño real equivalente a todo el daño acumulado de la semilla. Hasta ahí todo bien, ¿no? El ajuste que le hicieron a esta habilidad es que cuando Persephone ahora ejecuta esta habilidad, el daño acumulado de las semillas va a explotar, se va a detonar inmediatamente al momento de ejecutar esta habilidad. Eso antes no ocurría, simplemente el daño real empezaba a manifestarse cuando un enemigo se mueve. Pero ahora, al ejecutar esta habilidad, detona el daño real. Es un daño adicional de esta habilidad bastante potente, porque si una unidad acumuló mucho daño con la semilla, digamos, qué sé yo, 50.000 puntos de daño real, al momento de ejecutar esta habilidad Persephone va a ser los 140% de daño cósmico, el 6% de daño adicional de la vida máxima de Persephone y al mismo tiempo 50.000 puntos de daño adicional producto de el daño acumulado. Así que un buen upgrade. Luego vamos a ver su tercera habilidad, la pasiva La Resurrección de Todas las Cosas, la habilidad que hace que Persephone pueda tanquear todo el daño que reciba una unidad que se pase un máximo permitido en nivel 5, un 20%. Todo daño que reciba un aliado que sobrepase el 20% de su vida máxima, esa diferencia la va a recibir Persephone. Ahora, ¿qué ocurría? Cuando un aliado tenía poca vida, digamos un 10%, y la unidad recibía el ojo de Thanatos, la unidad se iba a morir igual, pero todo el excedente de ese golpe potente del ojo de Thanatos lo recibía Persephone. Lo que cambia ahora es que si una unidad aliada muere y su HP era menor que el porcentaje máximo del HP que Persephone puede proteger, Persephone ahora no va a recibir ningún tipo de daño combinado. O sea, la unidad se hunde solita, Persephone le dijo: hasta aquí nomás llegamos, no te voy a proteger de esto, y recibe el 100% del daño. Un pequeño ajuste que hace que Persephone no pierda tanta vida producto de una unidad que de todas formas se iba a morir. Ojo, esto solamente se aplica si la unidad tiene menos vida que el porcentaje de vida máximo tolerable que Persephone puede tanquear. Y finalmente vamos a ver su última pasiva, Ajuste Cero a Todas las Cosas. Esta es la pasiva que nos decía que cada turno los enemigos perdían el 10% de su vida máxima estando en nivel 5 y Persephone recibía esa vida máxima y la hacía propia. Antes decía que los enemigos el máximo de vida que podían perder los enemigos, el total de vida máxima, era de un 50%. Esto ahora bajó a un 40%. Esto es un ajuste, bueno, negativo, ya que antes los enemigos podían quedar hasta con la mitad de su vida máxima robada. Ahora solamente es un 40%, un 10% menos. Así que bueno, siguen habiendo cambios para Persephone. ¿Qué opinas? Escríbelo en la cajita de los comentarios. Y ahora, como dice el título del video, les traigo un Jabu mamadísimo. Hey!
Al ver esto, tú creerías que esta pelea ocurrió en oro o platino, ¿no? Pero no, la verdad es que ocurrió en inmortal. Quiero agradecer a Irving Hernández, que es el causante de toda esta destrucción mamadísima de Jabu, que le manda un saludo a su legión de la 34. No voy a pronunciar eso porque no quiero pronunciarlo mal y luego que la gente venga a putearme, así que les mando un saludo a los muchachos de parte de Irving Hernández. Y bueno, no. Para finalizar, volviendo un poco a Perséfone, también la unidad ni siquiera sale para invocar, pero ya tiene skin anunciada, que es la que estás viendo acá. Así que tenemos por un lado a Pandora de muchas y muchas personificaciones. Tenemos a Athena con muchas personificaciones. Tenemos a Artemisa con su skin de streamer. Y finalmente ahora tenemos a Perséfone como una elfa. De verdad, esta empresa Tencent sabe exactamente quién es su audiencia y cuáles son sus fetiches. ¿Tú qué opinas? Escríbelo en la cajita de los comentarios. Yo solo prometí un Jabu mamadísimo, no que la alineación funcionara o no funcionara. Así que les entregué lo que les prometí. Gracias por ver el video, deja like, suscríbete, nos vemos en la próxima. Nomidor, off.